Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Oreando. Como todos los miércoles, al final estaremos con Saludeando. Si escuchas de alguien que fue criado por nada menos que animales, de seguro que pensarás en películas o cuentos, pero existen casos reales en donde los animales demostraron ser más humanos que muchos hombres. Y hoy veremos 5 niños criados por animales. Número 5. Por monos. Al mismo estilo que Tarzán, John Sebunya, de Uganda, fue criado durante 3 años por monos cercopitecos verde. Estos lo alimentaron y protegieron. Cuando fue hallado por los humanos, los monos trataron de protegerlo al mismo modo que lo hacen por uno de ellos. Se incorporó a la civilización lentamente. Hoy hasta canta. Número 4. Por perros. En el 2009 se encontró una pequeña niña de 5 años de edad conviviendo con perros. Recibió cuidados maternales, alimentación y abrigos de perros. Y cuando fue hallada, su comportamiento era el mismo que el de un perro. Caminaba en 4 patas, comía y bebía con la lengua. Sus padres fueron sentenciados a prisión por el estado en que vivía la niña. Número 3. Por lobos. Hablamos del caso de Kamala, una niña que vivió en compañía de lobos, criada y protegida por la manada. La niña optó todo el comportamiento de un lobo, pues hasta sus sentidos se agudizaron al igual que el de los lobos. Esto sucedió en la India. Hoy la pequeña se encuentra muy adaptada a la civilización. Número 2. Por cabras. Esto sucedió en los Andes de Perú. En el año 1990, este niño fue alimentado y criado por cabras de la zona. Es más, podía comunicarse fácilmente con otras cabras. Al encontrarlo, lo llamaron Daniel, el niño cabra de los Andes. Número 1. Chimpancés. Lo llamaron Bello. Un niño nigeriano fue criado por chimpancés que lo adoptaron como uno más de ellos. Cuando fue rescatado Bello, se movía, actuaba como un chimpancé. Se sabe que solo vivió poco tiempo, pues murió en el orfanato donde lo refugiaron. Nunca logró adaptarse a los humanos. Estos casos nos enseñan que muchas veces los animales tienen más sentimientos que los mismos humanos. Si escuchaste de algún otro caso, coméntalo. Ahora vamos con los saludos. Saludos para Humberto Castellanos, Diego Godínez, Mireya Solís, Melissa Pirir, Iván Ramírez, Denise Urbina, Gabriela Flores, Laila Sandoval, Karina Félix, Thiago Chan, Marcy Catering, Javier Buitrago, Fío Lucerito y para Teniel. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete y si no, compártelo. Hasta la próxima.